boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Hola chicos y chicas, hoy es el primer día del Black Friday, o sea, hoy es el viernes, hoy es el día, el Black Friday, o como decimos aquí en España, o como sería la traducción en español, el viernes negro. Y bueno, nosotros ya fuimos ayer al Lidl. Al MediaMarkt. Y porque estuvimos ayer en las terrazas, porque ya os digo, ya fuimos a hacer los cambios de aceite del coche, de filtro del aceite, como no, y filtro de filtro del antipolen, el del habitáculo del coche, y aprovechamos para ir a MediaMarkt, que adelantó el viernes negro al jueves. Todos los años lo hace, lo tiene desde el jueves hasta el domingo, lunes, por ahí. Y fuimos a eso, aprovechamos que teníamos que ir a pasar la revisión de los dos años, fuimos abajo a Norauto en las terrazas, y bien, ahora el verdito aceita está como va como la seda ya otra vez, porque ya el aceitillo como que ya había que cambiarlo. Bueno, de hecho te avisa de cuántos días le queda para el cambio de aceite, para la revisión. Así que ahora ya está mejor otra vez. Y eso, pues que ahora nos vamos a ver con mi madre y con mi hermana, porque voy de camino al muelle, al centro comercial Muelle, porque hoy es el primer día de Black Friday en el Hiperdino. Y este año es el primer año que también se suma el Hiperdino del Muelle a la oferta de los juguetes. ¿Sí? Y yo tengo que ir yo voy con ellas a adelantar los regalos a ir mirando los regalos de que le puedo sugerir a los Reyes Magos que le regalen a Cie, a Cristina, a Diego, esas cosas, a Ross si se porta bien. Y bueno, hemos hecho una pequeña pausa en lo que es el estrés de estudiar contabilidad, porque ya me dijeron que el examen de contabilidad va a ser el día 11 de diciembre, por ahí. Y eso me ha estresado un poquito mucho, ¿sí? Un poquito mucho me tiene estresada, ¿sabes? Pero bueno, que entre lo de simulación, el trabajo de simulación, los papeles que hay que entregar, la exposición el 4 de diciembre, y todas esas cosas, aparte de lo de contabilidad, que supuestamente sería el 11 de diciembre, estoy un poquito medio estresada, medio entero, pero bueno. Y pues eso. Que
que estoy un poco estresada, pero bueno. Sí, porque a mí me gusta llevarlo bien preparado y no... Llevarlo muy bien preparado y que no me gusta sacar en lo que son los exámenes una nota de un 6, 6 y pico. No, eso no se hizo para mí. Yo mínimo en los exámenes, sobre todo en los exámenes que son de contabilidad y cositas así, casi me caigo porque donde estoy ahora mismo caminando hay unos baches como un día fiesta. Sí. Sí. Señor Augusto Hidalgo, por favor, arregle los baches que hay en... que hay desde la Alcaravanera hacia el muelle, por favor. Augusto Hidalgo es el alcalde que nosotros tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, que a ver si arregla todos los baños que tiene en Las Palmas, que lleva siendo hora, niño. Y bueno, pues nosotros seguimos caminando y seguimos hablando, ya que estamos aquí. Y paseando, paseando, porque hace un día fresquiviti, pero no está tan mal para caminar, porque ya os digo, aquí aunque yo diga que hace fresquito, no es el fresquito que hace ahí arriba, en la península, que es así como fresquito, fresquito o frío. No, aquí es fresquito. Fresquito no sé si estaremos por los 19, 20 grados por ahí. No sé, más o menos, por ahí. Y eso que hoy nos toca ir para allá para a ver si podemos mirar alguna costilla para los niños, tanto los grandes como los que son pequeños, tanto los pequeños como los que son un poquito más grandes. Rosa sabe que me refiero a él. Así que bueno, así, bueno, me acompañas en el paseíto y nos vamos charlando. Pues eso, que ya nos queda el último tramo para llegar al centro comercial Muelle, porque Ro le dije que me dejara en justo en la salida del túnel de Julio Luengo, que aprovechando que se puso el semáforo en rojo, pues me bajé ahí en el paso de peatón que hay ahí en el semáforo y qué peludete más bonito estoy viendo dos peludetos súper bonitos que van con una chica a pasear. Son súper bonitos. Uno es un dálmata y el otro es una especie de mastín o algo así. Están justo allí paseando con su madre humana. Sí. Y nosotros seguimos por aquí con el paseo. Zapatos rojos. Una caminatita, 5 minutitos, una cosita así. No es mucho, pues el tramo no es muy grande, pero bueno, de vez en cuando se agradece un paseíto así, sin
sin estar tanto tiempo metidos en el coche ni nada, porque hay veces que apetece ir a los sitios así paseando o andando, caminando. Jesús, va a decir algún sinónimo más, mi niña. Sí. Ya prácticamente nos queda un tramito más chiquitito. Y ya estaremos ahí. Ahora bajaré a lo que es el piso de abajo. Y a ver si con suerte mañana podemos ir a los Alicios y al centro comercial Los Alicios, que se abrió ayer, pero iremos temprano desde por la mañana, porque si no, con la novedad no hay quien entre. Sí. Y de paso, ya que estamos allí, pues nos iremos al Starbucks o algo, a hallarnos ahí un 20. Uno de esos vasos, de esos de los grandes que son para hacerte el café frío, o sea, el café frío con nata y todas estas cosillas. Y Ro el otro día se quedó con ganas de comerse un bollo de canela. Así que seguramente pues mañana nos desayunemos eso. Y luego nos vayamos a pasear por el centro comercial y os lo enseñaremos y nos iremos ahí a seguir mirando cosillas, porque ayer quería conseguir el pack de Gru, de las tres películas de Gru, con los Minions en DVD o en Blu-ray para Asier, pero resulta que cuando yo llegué no había pack. Solo quedaban las pelis sueltas, pero nosotros queremos el pack de las cuatro películas juntas. Y bueno, que incluso lo buscaba en Blue. Así es, lo que tiene es un DVD. Pero claro, que si no encontraba en DVD, pues yo me planteé comprarlo en Blu-ray. Que arriba tengo un Blu-ray que no le, el mando está un poquito traqueteado, está, el mando ya no funciona, pero el Blu-ray sí. Y claro, lo que son las cosas en CD, tú las pones y se pone automáticamente, directamente, y tanto puedes poner Blu-ray como DVD. El problema del Blu-ray ese, el único problema que hay es que si quieres poner pendrive, ya la cosa cambia, porque ya sí necesitas el mando para el Blu-ray. Y como nosotros el Blu-ray para las películas sí está bien, las películas Blu-ray, DVD sí están bien para verlas, y los CD. Pero como nosotros ponemos muchísimas cosas en los pendrives y tal, que son lo típico, las series y tal, que vemos sobre la marcha y luego borramos, pues ese es el problemilla, que para eso sí que necesitaríamos el mando. Pero bueno, que no hay problema, porque lo más seguro es que se lo dé el Blu-ray este a Sier, porque ya os digo que lo que, ay, mira qué bonito aquello, no había visto aquello, es un
Ay, es como una especie de... Porque esto es una parte del muelle, que es donde atracan los cruceros y todo eso, por ahí. Pero no había visto que habían hecho aquella cosita de piedra. Está bonita, la verdad. Y creo que es... Creo que está decorada para Navidad y todo, no sé. Pero está súper bonito. Pues venga. Ya eso es el muelle. Ya estamos llegando al muelle. Lo tenemos justo enfrente. ¿Qué es eso que está ahí? Eso es el muelle. El centro comercial muelle, me refiero. Que me imagino que mi madre y mi hermana ya estarán ahí dándolo todo. Y bueno, vamos a subirnos por aquí porque nos viene un coche y no queremos que nos lleve por delante. Y bueno, pues me refería a eso, lo que os dije antes, que no sabía que habían hecho eso, ese como una especie, no sé, de mirador o algo así, para que la gente venga a mirar por donde vienen los, o sea, cuando vienen los cruceros y tal, se ponga a ver. Esto, el camión me ha fastidiado un poquillo en la toma, pero no pasa nada. Pues nosotros ya os digo que nos vamos ahí. Y ahora vamos a hacer qué bonito estoy viendo allí paseando, Dios. Qué cositas más lindas paseando allí con sus padres humanos. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Habrá que venir un día con mi Pasqui a darlo todo por ahí. Porque creo que por ahí hay un parque peludi, pero nosotros no lo hemos traído por esta zona porque, bueno, para lo de un día de peludo sí, pero para el parque ese peludo no, porque ha habido veces que se ha dicho que hay gente mala que se dedica a ponerle, bueno, os voy a hablar un poquito así, así, de tú a tú. Porque en el parque peludo ha habido veces que han dicho que hay gente mala y desaprensiva, sí, que se dedica a envenenar, a poner comida envenenada a los animalitos en lo que son los jardines, en el césped, a ponerlo el azufre ese tan dañino para los animales, que es tóxico. Y también a poner trozos de comida con clavos y cositas así por los jardines y por toda la zona que colinda los jardines de que son para, en los jardines, en los parques peludos. Y yo les digo a esa gente que no les valdría más la pena dedicarse a algo que fuera una buena acción y no hacer maldades por ahí. Digo, no sé. Bueno, pues con esto les voy a dejar un ratito, pero luego volvemos. Hasta ahora. Hola, chicos y chicas. Pues... Queridos simios, homínidos digo todos. simias, digo simios, Sí, homínidos qué todos. monos que sois todos Sí, sois muy guapos y y muy homínidos. por eso lo dice Ro. Homínidos unidos jamás serán vencidos. Ya esta mañana ya dimos buena cuenta. Dimos Del buena Black cuenta Friday. del ba Black Del Friday. Black Friday. En el Hiperdino del Muelle, sí. Que por cierto, como la gente no se había enterado porque se hacía también en el Hiperdino del Muelle, me vi en la puerta yo sola esperando a que abrieran la puerta. Sí, me vi yo sola allí.
sola, solita allí esperando, bueno, que abriera la puerta. Sola, no, estaba. No, estaban los chicos que montaban las decoraciones de Navidad, que estaban allí trabajando con un andamio de estos eléctricos. Ellos también estaban allí. Estaba la gente de seguridad del centro comercial, también estaba allí. Sí, estaba allí paseando también. Estaba hasta el señor Hiperdino y todo ahí vestido de verde. El señor Hiperdino vestido de verde. Sí. No, yo me quería sacar una foto con el Dino, que estaba en la puerta, pero no pude. Porque resulta que no sé qué pasó, pero mi querido y amado móvil, esta mañana, cuando lo fui a desconectar de la electricidad, me di cuenta que yo no sé si es que la clavija no se aguantó muy bien o lo que sea, y no me cargó el móvil. Y estaba yo en rojo rojísimo, me he tirado todo el día prácticamente en rojo rojísimo. ¿La clavija tiene hecho... la mujer de nuestro presidente? Sí, clavija. Eso sí, para que te fíes de la clavija. Claro. ¿Tenía mochila y todo? Sí. Sí, ella no iba con bolso, ella iba con una mochila rosa, porque todos sabemos que... El marido va con la mochila azul. Todos sabemos que el señor Clavijo va con una mochila azul allá donde va, pues Clavija iba con una mochila rosa. Sí. Sí. Pues total. De hecho, el móvil hoy lo dejé arriba en casa cargando, porque tenía ganas de hacer carga. Bueno, puede ser, pero no, es que estaba descargado, y a ver si se carga en condiciones, como se tiene que descargar en condiciones. Porque... Que no está estreñido. No, sí, la verdad es que porque, que va. Y nosotros ya estamos en el coche, ya... Obviamente. Ya subimos. Y ahora bajamos. Hice la comidilla y ya estamos bajando al centro comercial Las Arenas, porque alguien, no quiero señalar quién. Ya me señalo yo solo, que soy experto en eso y en tirarme tarta. Sí. Vio que en Mediamar hace 5 horas colgaron una cosa llamada Pad PlayStation 4 más 5 juegos por 260 euros. Y de repente afloró mi vena pipera. Sí. Sí. Y dijo, allá vamos. Y dijo... Este es para mí o para más nadie. Sí. Ro dijo, como lo encuentres pa' mí o pa' más nadie. Así que, pues eso. La pipa es fuerte en mí. Sí. Oye, pues si tiene un paquetito de pipas por ahí, déjamelo, que a mí me gustan las pipas para ver películas y eso, ¿no? Sí. Pues mira, a lo mejor se los pedimos así. Que a él por el cumpleaños pues le regalaron un par de paquetes de pipas. Pero o esas algo. Pipas tienen que estar más manías ya. No, si no las ha abierto, no. Ay, pero que sean pipas de Grefusa, porque las que he comprado en el Mercadona suelen ser demasiado saladas para mi gusto. Las de Grefusa sí están bien, en su justa medida. Y cuando hacían las de Churruca, eso sí que estaba mejor todavía. ¿Ya no hacen pipas Churruca? Pero no las hacen igual que antes. Antes las hacían con la justa medida de sal. Ahora las pipas Churruca están manías. Manías. Son manías tuyas. Manías, cuando las pipas, risi, papas o lo que sea, están como que han perdido su frescura y están como remanías. Pues sí. Remanías, están remanías. Sí. Están manidas. Manías. Esas son manidas tuyas. Manidas mías. Todas estas buenas personas que están ahí. Sí. Todas estas buenas personas que están delante de nosotros. Sí. ¿Sabías que todas esas buenas personas van a ir con nosotros al centro comercial Las Arenas? ¿Quieren quitarnos mi ración pipera? ¡No! ¡Ustedes no! Sí, es que Ro me dijo el otro día, es que han puesto en el MediaMar en oferta una Play 4 de 500 gigas y dos juegos por 200 euros. Yo le dije, ¡No! No, eso no. No, yo le dije, Ro. No, ella dijo, ¡no! Digo, ¡eso no! Le dije, Ro. Ahí luego dijo, ¡wow!
Le dije, una Play de 4, de una Play 4 de 500 GB, eso se te va a comer, las actualizaciones se te van a comer disco duro, pero volando, volando. Píllate mínimo una de un tera. Y terminó la frase con un ¡wow! Ay, no, por Dios, por Dios. Luego se le escapó un erutillo y todo. ¡Oye! No le hagan caso, eso no es verdad. Yo soy una bellísima persona y muy educada, sí. Y no, no tiene... no tiene reacciones corporales como todos no. Nosotros. No. Mira, todo el mundo saliendo de primar ahí cargado de bolsa. El ansia viva. Nosotros también tenemos que pasarnos por el ansia viva de primar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No me estés amargando que tengo la Play 4 en mente. Yo no te estoy amargando, yo te estoy informando. Te estoy informando. Y después habrá que echarse un café más galletas, sí, en el Subway por 1,50€. ¿No está Jedi? ¿No está Jedi el Jedi? No. Oye, Ro, esta mañana había un Jedi arriba Jedi, en... ¿Jedi Watch? No. Había un Jedi arriba en... Había un Yoda arriba en el hiper... Bueno, abajo en el hiperdino del muelle. Y también había un Stormtroopers. Los blancos son Stormtroopers. Sí. Que son los de Star Wars normal. O son los de Rogue One ese. En Rogue One también creo que salían los Stormtroopers, me parece. Creo recordar. Pero son los Stormtroopers porque yo creo... Mientras no sean los estornudos... Sí, el que yo no me traería ni borracha es el Kylo Ren. No. No. No le falta ese nada para llegarle a la suela del zapato del abuelito. Bienvenidos a los spoilers. Sí. Bienvenido al mundo friki. A los spoilers. Allí, con el innecesario mundo de rojo. O sea, la culpa. Que es la parte más friki del canal de Luna Mística. Ro. ¿Eh? Mira, ¿a quién nos está imitando? Eso me queda mirando. Y solo ahí hay uno que nos está imitando. Solo por joder lo voy a marcar al lado. Ro va a imitar al lado de... Voy a imitar al lado. Va a aparcar al lado de un coche que nos está imitando. No, más que nada para que se quede extrañado. Miren, ese coche nos está imitando. Sí. Y lo voy a hacer por fastidiar. Ten cuidado. No, tranquila. Tranquila, que si se raya no se va a notar. Verde contra verde, ¿no? Y encima la misma tonalidad. Claro, porque es el mismo tono. Ay, ay, ay. Porque a lo mejor él, el de al lado, tiene menos rayones que el nuestro. Porque... A lo mejor salimos ganando y todo rayándolo. Porque Rob. No, espérate. Hay veces que aparca en unos sitios donde los demás no saben aparcar, ¿sabes? Y hay motos que se le pegan mucho al coche y dejan rayones en el coche. Por la zona del Parque Dorama hay gente que se pega demasiado a los otros coches. Sí, yo salgo muy bien por aquí. ¿Seguro? Sí. Yo. El hombre cuando... ¡Mira! Ro, me está saludando. ¡Hala! No, al otro coche de allá, que es igual al nuestro. Claro. Es igual al nuestro. De Ibiza verde. Yo ¿sí? me pongo aquí nada más para que el tío se quede rayado de ver cuál de los dos es el suyo. ¿Cuál es el mío? Voy a mirar la matrícula. Ah, no. Que el mío es el que dejé con el morro hacia adentro, no hacia afuera. Sí. Venga, vamos. Yo espero que se dé cuenta. Que no me roba el coche. No creo que pueda arrancarlo. Tiene codificación la llave. Bueno, chicos y chicas, por ahora nos despedimos. Vamos a ver si le podemos pillar. Luego, simios y simias. Podemos conseguirle el mimo parro. Y a ver si le colisionamos algún mimo que otro más. Y bueno, pues por ahora nos despedimos. Pero ya sabéis que volvemos muy pronto. Hasta ahora. Hola, Rob. ¿Qué pasó?